Yo soy riojana, me siento súper riojana, como te decía antes, riojana viajada, pero riojana de corazón. Y el hecho de poder ayudar a las bodegas a implementar esas herramientas que se han demostrado ser tan útiles y tan eficaces en otros segmentos y también en el suyo propio, aunque en otros lugares, me parecía una oportunidad excelente. Y ahí dije, venga, nos tiramos a la piscina y lo hacemos. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Cuenca y te doy la bienvenida a Breaking Wine, el podcast. Hoy me da gusto presentarte a Adela Pereira. Adela es experta en publicidad y marketing digital. Toda su carrera profesional la ha desarrollado en este campo, pero ella es de una región donde se respira el vino. Así que no dudó en aplicar sus habilidades en este nicho. Así es, Adela, como ella lo dice, es riojana de corazón, con lo cual desde hace algunos años decidió enfocarse en ayudar a las bodegas a implementar herramientas y estrategias digitales para que logren un enoturismo rentable. Adela y su equipo han trabajado con grandes bodegas de Europa y América consiguiendo resultados espectaculares. En este capítulo tocamos puntos muy interesantes como son: ¿por qué Adela decidió enfocarse en este nicho? La diferencia del enoturismo entre América y Europa. ¿Por qué se dice que lo difícil no es hacer vino, sino venderlo? ¿Por qué las bodegas deben de cambiar el guión del recorrido en las visitas enoturísticas? Opinión sobre tendencias como por ejemplo la del vino en lata. ¿Por qué no basta con tener una web con las fotos de tus productos y mucho más? También hablamos sobre su experiencia entrevistando a grandes personalidades del mundo del vino en su podcast. Es un tema muy interesante y que realmente te va a servir incluso si tienes o quieres emprender algún negocio por el alto contenido de valor que nos brinda Adela. Pero no te cuento más, mejor te dejo con la gran Adela Pereira. Hola Adela, bienvenida al podcast. Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien, Adela, gracias por brindarme este tiempo, más en esta época que estamos ya casi, bueno, en verano, pero ya entrando a tope. Todo el mundo está ahora afuera y haciendo cosas aquí y allá, y bueno, que me brindes este ratito tuyo, la verdad, muchísimas gracias, y qué bueno que estés por aquí en el podcast de Breaking Wine. No, muchas gracias a ti por invitarme, vaya, me hace muchísima ilusión porque normalmente las tornas están cambiadas, yo estoy al otro lado del micrófono y está muy bien estar también aquí. Muchas gracias a ti, Eduardo. Qué bueno, pues mira, para que el público que no te conoce, ¿podrías por favor presentarte un poco, decirnos un poco cuál es la carrera que has tenido y luego ya entramos de lleno a la materia? No voy a desvelar cuál es, ya mejor vamos conforme el caminito nos los vaya dando. Por aquí tengo unas preguntas, una listita de preguntas que tengo después de seguir tu podcast desde hace algún tiempo. Entonces, ahí vamos, conforme vayamos avanzando, van saliendo las cosas. Si quieres, empezamos por la parte de la presentación. Vale, pues fácil de presentar. Me llamo Adela Pereira, lidero un equipo de profesionales especializados en ayudar a bodegas, habitualmente bodegas dedicadas al mundo del vino premium, a crear sus propios canales de venta directa a consumidor final. Y eso incluye desde la captación de ese perfil de enoturista que uno está buscando, la creación, por ejemplo, de páginas web dedicadas y enfocadas a enoturismo, las centrales de reserva y luego lo más importante dentro del mundo del enoturismo. Una vez que esas personas están en tu casa, están disfrutando un montón, están tomando y probando tus vinos, ¿qué vas a hacer para seguir en contacto con ellas, para seguir manteniendo ese vínculo tan estrecho y tan emocional que se crea cuando uno va a disfrutar a una bodega? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer para seguir vendiéndoles vino? Y a partir de ahí hablamos de clubes de vino, de tiendas online de las que funcionan. Bueno, estamos enfocados un poco a la rentabilización del enoturismo a través de la creación de canales de venta
directas de la bodega al consumidor, aunque también trabajamos con otros tipos de profesionales como sumilleres, vinotecas, distribuidores, también trabajamos con ellos y es un gusto. Muy bien, súper interesante, una referente aquí en España en este tema de marketing enfocado al mundo del vino, ¿no? Porque yo creo que es un nicho súper específico en el que te metiste y bien interesante. Y por ahí me gustaría comenzar. Yo, bueno, vi tu carrera en LinkedIn, por ahí nos conectamos ya, y evidentemente todo tu paso tiene que ver con el tema de marketing en diferentes empresas. Bueno, al principio ya estuviste en una, creo que de empaques, del tema del vino y todo esto, pero cuéntanos un poco tú de dónde eres. Yo ya me imagino por qué empezó el tema del vino, pero ¿en qué momento fue que dijiste aquí? Aquí, pues sí, la verdad, como decías antes, estamos más que especializados, más que nicho, estamos en un micro nicho, ¿no? Tú mismo casi que lo acabas de introducir el tema, soy riojana viajada, riojana viajada, pero soy riojana, me he dedicado desde hace, la verdad es que pensarlo así me parecen muchos años, más de 25 años dedicados al mundo de la publicidad y del marketing y de la comunicación. Conste que empecé a trabajar antes de terminar la carrera, o sea, bueno, tengo 47, no es ningún secreto. Dentro de poquito 48, pero bueno, de momento 47. He trabajado principalmente, casi toda mi carrera se ha desarrollado aquí en Rioja. Y entonces, inevitablemente, pues acabas trabajando con muchísimas bodegas riojanas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en estos momentos trabajamos con bodegas como en Rioja trabajamos con LAN, con David Moreno, con Muga, con Pujanza, con muchísimas bodegas de Rioja. También trabajamos fuera de Rioja con Ribera, por ejemplo, Pago de los Capellanes, y también con Penedès, con Priorat, con Requena, con Jumilla, y también estamos trabajando con México, que es un gusto trabajar. Bueno, estoy súper sorprendida con el enoturismo en México, me parece, estamos aprendiendo un montón porque es un intercambio, ¿no? Siempre, por ejemplo, nosotros damos mucha formación. De hecho, esta tarde hacemos una formación intensiva de 5 horas con una asociación mexicana. Y siempre se dice que si quieres aprender de algo, enséñalo, ¿no? Lo que yo creo que más estamos aprendiendo en México es esa otra forma que tienen de enfocarse, por ejemplo, al enoturismo. Yo creo que la gran diferencia es que en Europa, en general, se viene del mundo de la viticultura, de la viña, del terroir, del producto, del vino, del objeto, y se va al cliente final, ¿no? Se va al sector servicios, que es el enoturismo, la atención al cliente, sector terciario, ¿sí? Y en México, bueno, México, a ver, México tiene una tradición vitivinícola increíble, Casa Madero es de 1500 poco, pero la verdad es que yo creo que el fenómeno vitivinícola y más concretamente el fenómeno turístico es relativamente reciente en México, ¿no? Y muchos de los proyectos que hay en estos momentos, de los más destacados, en muchos casos son apuestas que vienen de personas procedentes de otros segmentos, bien sea de inmobiliaria, bien sea de turismo, y entonces llegan al enoturismo, hacen el camino inverso, van de las personas del servicio de la atención al cliente al producto. Y me parece que esas dos formas tan diferentes, esos dos viajes que al fin y al cabo tienen que confluir en un mismo punto, es súper, súper enriquecedor. Creo que me he ido totalmente de la pregunta. Me voy a disculpar, Eduardo, ahora acabo de caer. Es que estoy entusiasmada con ese tema. Me preguntabas un poco por mi background. Pues nada, lo que te decía, el hecho de haber estudiado, o sea, estudié evidentemente publicidad y comunicación, y el hecho de haber desarrollado una parte importante de mi carrera aquí ha hecho que trabajásemos con bodegas, que trabajase en las distintas empresas en las que he estado con muchísima bodega, es inevitable. Y luego además estuve 3 años viviendo en Santiago de Chile. Una experiencia impresionante, la verdad es que fue una gozada, y allí tuve el privilegio también de seguir trabajando, como no, en el mundo del vino, con bodegas como por ejemplo Casillero del Diablo
o con ProChile, que es la Asociación de Exportadores de Vino Chileno, y también muy enriquecedor porque ves otra forma de ver el vino con otros ojos, con otro enfoque, con otros ojos, ¿no? Y eso está muy bien. ¿En qué momento fue que decides ya poner tu consultoría de marketing enfocado a bodegas? Como bien dices, un micronicho, pero por ahí dicen que niche is rich, ¿no? Entonces, yes, ¿verdad? ¿En qué momento surge ese decir, pues ya, me independizo, pongo mi consultoría y que ahora te pueden encontrar en adelapereira.com, ¿cierto? O punto es. Punto com. Punto es también redirige, pero vaya, punto com. Pues fue un momento curioso cuando yo volví de Santiago de Chile. Yo venía con una cabeza y con unas ideas muy asociadas a las posibilidades del marketing digital aplicado a la venta de vino, al enoturismo y al canal digital. Entonces, cuando volví al hogar, a la madre patria, si es que eso existe, bueno, a mi casa, vamos a decirlo más rápido, cuando volví a casa, de repente me di cuenta de que muchas bodegas que de mi entorno, pues gente que conocías, gente con la que hablabas, cuando yo hablaba de funnels, de automatización, de captación de datos, de marketing digital, de venta directa, de centrales de reservas avanzadas, me miraban así como, say what? Y esta chica, ¿de qué está hablando, no? ¿Qué le ha pasado durante los viajes que ha hecho por ahí? Entonces me di cuenta de que había una oportunidad, que además es una oportunidad que para mí yo la tengo como muy en mi corazón, ¿no? Para mí el hecho de poder ayudar a las bodegas a maximizar su potencial utilizando herramientas digitales. Al fin y al cabo, yo soy riojana, me siento súper riojana, como te decía antes, riojana viajada, pero riojana de corazón. Y el hecho de poder ayudar a las bodegas a implementar esas herramientas que se han demostrado ser tan útiles y tan eficaces en otros segmentos y también en el suyo propio, aunque en otros lugares, me parecía una oportunidad excelente. Y ahí dije, venga, nos tiramos a la piscina y lo hacemos. ¿Esto en qué año o hace cuántos años surgió? Esto lo pregunto porque hoy en día creo que hay que hacer una línea de tiempo en el pre-COVID y post-COVID, porque ya vivimos, que también vamos a hablar de ello, esta revolución que hubo con el tema digital, que como bien lo comentabas en tu podcast, pues esta pandemia que vivimos nos hizo avanzar como 5 años, ¿no? En un par de meses. Entonces, esta idea te surge antes de esto, supongo. Sí, claro. Joder, soy malísima para las fechas, ¿eh? La verdad es que es lo típico que como están en todas partes, yo no lo de las fechas no lo llevo tan a rajatabla. ¿Qué hará? 5 años, algo así, okay. Probablemente, más o menos. O sea que somos pre-COVID. Y yo creo que si algo bueno ha tenido toda esta situación horrorosa, terrible y dramática que estamos viviendo es, sí, la oportunidad de dar, como tú decías, ese empujón, que fíjate, desde mi punto de vista yo creo que han sido más de 5 años en comparación. Yo siento que hemos dado un, quizá no ha sido de la manera más suave ni más bonita de las posibles. Muchas bodegas y el mundo del vino en general han aterrizado en el mundo digital a la brava, a la mala, ¿no? Quizás sin ese periodo de reflexión o sin ese periodo más estratégico, más de enfoque, sino venga chicos, hay que ponerse las pilas y esto hay que ponerlo en marcha ya, ¿no? Quizá era lo que necesitaba el sector para definitivamente animarse a entrar en el mundo digital. Puede ser. Si nos hubiéramos dado más tiempo, probablemente no se hubiera hecho con la intensidad que hemos vivido, ¿no? Hablando un poco también ahora del desfase de tiempos y actividades, me voy a referir, por ejemplo, a lo que mencionas mucho en tu podcast, que lo sueles hacer, que es comparar la actividad que se tiene, por ejemplo, en Napa Valley, en Estados Unidos, en cuestión de enoturismo, contra lo que se hace aquí en España, e inclusive por ahí mencionabas que en Baja California también México adoptaba ese modelo, evidentemente por la
cercanía geográfica, ¿no? Entonces yo ahí entendí que, bueno, las cosas están, las hacen muy bien allá y aquí van un poco atrasados, como bien dices, se enfocan más al tema del producto, la viña, terroir, todo esto en el producto, ¿no? Comentabas. ¿Por qué crees que hay ese desfase entre Estados Unidos, bueno, sí, Estados Unidos y Europa, cuando aquí el vino, bueno, ya es tradición milenaria, ¿no? O sea, ¿qué les hizo falta o en qué se perdieron, se confiaron? Yo no sé si diría que esto es una cuestión evolutiva y unos van más rápidos que otros. Yo, como yo lo veo, es que son dos enfoques de un modelo de negocio y desde mi punto de vista uno es mucho más rentable que el otro, ¿vale? Y me explico. En Estados Unidos tienen una peculiaridad y es este sistema que les viene desde la ley seca, que es el three-tier system, ¿no? Que es un dolor trabajar con ese sistema porque hay muchísimos intermediarios, ¿no? El distribuidor, bueno, es el three-tier este, ¿no? Entonces, muchas bodegas de corte mediano y pequeño sencillamente no tienen la capacidad de entrar en este sistema nacional de distribución porque la relación que mantendrían con los distribuidores es muy asimétrica, ¿no? Un distribuidor en Estados Unidos tiene muchísimo peso, mientras que una bodega pequeña o mediana tiene muchísima menor capacidad de negociación. La relación que se establece entre ellos dos es muy asimétrica. De momento, esto aplica también a Europa, ¿no? Porque hay cuántas bodegas muy pequeñas que en relación con los grandes distribuidores pues no tienen ese mismo peso específico. Hay distribuidores más pequeños con los que pueden entablar relaciones más equiparadas, más equitativas, por decirlo de alguna manera, si es que se puede utilizar este término, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos dijeron, ¿y si en vez de vender mi vino a un distribuidor por un precio que cubre mis costes y un poquito más, lo vendo a precio de mercado y si lo vendo directamente a las personas finales? ¡Tadán! Perfecto. ¿Cómo consigue una bodega pequeñita, como estábamos comentando, llegar a ese consumidor final? Pues no lo puede hacer a través de ads, no lo puede hacer a través de grandes despliegues en plataformas, no puede gastar no puede invertir una cantidad ingente en Google AdWords o en ads en Insta o en Facebook. ¿Qué es lo que hacen? Llevar a la gente a sus bodegas, ¿no? Yo muchas veces lo comentaba, ¿no? Lo he comentado muchas veces en el podcast y con clientes y con amigos. El enoturismo es una cosa excepcional porque viene alguien a tu casa para que le hables una hora y media de ti, de tu producto, de tus vinos, de tu historia, absolutamente de todo. Estás durante una hora y media, si lo haces bien, haciendo un buen trabajo comercial. Y encima esta persona te va a pagar por venir a tu casa a que le vendas. Luego probablemente te compra y si haces bien las cosas, una vez que esa persona se va de tu casa, puedes seguir comprándotelo. Yo siempre pongo el ejemplo de un concesionario de coches. ¿Te imaginas que te cobraran entrada para al entrar a un concesionario de automóviles? Y que luego que te cobraran por conducir un ratito. Bueno, eso es lo que hacemos en enoturismo, ¿cierto? Tienes una persona cautiva con toda su atención dedicándotela durante una hora y media, te paga por probar tu producto, te paga por oír tus explicaciones y luego te compra o no te compra, ¿no? Entonces descubrieron que es una forma excelente de llegar a ese consumidor final. Es cierto que en España y en Europa, lo que te decía antes del camino, el camino se ha recorrido de otra manera. Venimos del terroir, de la sexta generación, del producto. También pensemos que la mayoría de bodegas en Europa tienen una red de distribuidores que a su vez pueden vender, por ejemplo, en Horeca o pueden vender en otros puntos. Y muchas bodegas ni siquiera tienen muy claro quién es el perfil de cliente final que tienen, ¿no? A mí particularmente esto me parece una cosa muy particular de este segmento, ¿no? De manera que de alguna forma han cedido esa responsabilidad que para mí es core del negocio, la venta de tu producto, a un tercero que sabe
cuál es la vida que va a llevar tu vino una vez que sale del palé de tu bodega. Entonces yo creo que son como dos maneras de llegar, son dos fórmulas de comercialización distintas, pero no deben ser opuestas. Yo creo que, y esto es, a ver, vamos a ponerlo en términos un poco más asépticos. Yo me dedico a hacer una cosa y me va bien, pero me gustaría mejorar. Y hay unos señores que hacen lo mismo que yo en otro sitio, pero comercializando el mismo producto que hacemos de formas distintas, sacan unos resultados excelentes. No significa que yo tenga que copiar su modelo, sino que tengo que aprender de ellos y adaptarlo a mi realidad. Pero puedo hacer un mix de canales de venta, de la misma manera que una bodega puede ser más fuerte en distribución nacional y tener una fortaleza en Horeca excelente, o tener sus vinos colocados en lineales de grandes superficies comerciales y ahí saca casi toda su producción, y otras son un 90% exportación, ¿por qué no vas a añadir a ese mix también un canal de venta directa, ¿no? Sí, claro. Y aquí digo una frase que comentabas con Enrique Valero, por ahí del episodio 2, que dices, piensa todo lo que la persona tuvo que hacer para llegar a tu casa, ¿verdad? El tiempo que está dando y todo, y como dices, o sea, les cobra, entonces lo tienes hora y media allí cautivo, y como bien decías también por ahí, que a veces todo se va en información muy técnica, que allá vamos a entrar a otra parte también de esta plática, que es la manera en que venden las bodegas, ¿no? Porque ya que estamos ahí, y me ha pasado y me sentí muy identificado con ese comentario, a las bodegas que hemos ido últimamente, bueno, hemos tenido la oportunidad de ir desde hace tiempo mi esposa y yo, que nos gusta lo que tú comentabas, el proceso de fermentación, y aquí están los tanques, y aquí se lleva a cabo y aquí está el área de embotellado, y bueno, pues vamos al final, aquí están los vinos, los pruebas, pues vámonos, ¿no? Entonces creo que también es parte de lo que, bueno, no es creo, es parte del trabajo de ustedes, tuyo, de tu equipo, también en dar esa consultoría de decirle a las bodegas, oye, hay que hacer algo diferente. ¿Nos puedes contar un poco también sobre ese modelo tradicional, ¿no? A lo que ahora están intentando implementar con ese cambio de formato o de guión, ¿no? Es que el turismo industrial no es interesante. A la segunda bodega que te han contado ya el modelo de la forma de elaboración del vino, ya te lo sabes y es aquí viene de nuevo. Como sí. Dice Paul Wagner, este es el precio que tengo que pagar por tomarme el vino en la cata, ¿no? Es como el castigo, el precio que tengo que pagar por tomarme el vino de la cata, que es probablemente a lo que la mayoría de los visitantes van, ¿no? Yo creo que de alguna manera, en realidad, Si lo vemos con un poquito de perspectiva histórica y temporal, el enoturismo es muy baby, somos muy jóvenes, ¿no? Yo creo que de alguna manera, más que baby, somos adolescentes, ¿no? Creo que estamos en esa faceta de lo quiero todo y lo quiero ya, en plan Freddie Mercury. Y no hemos evolucionado todavía, creo que estamos todavía en ese proceso de maduración, ¿no? Como adolescentes, que yo creo que somos un poco, en ese proceso de maduración de en ese modelo introspectivo que toda persona y que todo modelo de negocio debería vivir, que es mirar hacia adentro y pensar quién soy, qué me hace diferente, ¿por qué deberían elegirme a mí? Si tú haces ese ejercicio, que es un ejercicio estratégico excelente, que yo invito a todas mis bodegas y ayudamos a nuestros clientes a realizar, es ¿quién soy yo? ¿Qué recursos tengo? ¿Por qué deberían elegirme a mí? ¿Qué quiero ser de mayor? ¿No? Es un ejercicio, son preguntas aparentemente sencillas que luego cuando te pones a deshojar esa margarita tiene bastante miga, ¿no? Pero yo creo que cada bodega es especial, es diferente y tiene que poner en valor esa diferencia.
Porque como decíamos antes, si no, la segunda vez que te cuentan la fermentación maloláctica, tú estás allá muerto con los ojos vueltos diciendo, aquí viene de nuevo la maloláctica, las levaduras y toda la cosa, sí. ¿No? Todas las bodegas tienen eso que los hace especiales, eso que los hace diferente. Y sí es cierto que, y yo estoy totalmente convencida de que el vino tiene una mística muy particular, que no se debe perder, pero que probablemente no pasa por la maloláctica. El vino es cultura, es tradición, es paisaje, es herencia. Y también es disfrutar, es compartir, es divertirse, es aprender de una manera muy lúdica, es diversión y compartir. Yo creo que cada cual tiene que encontrar esa fórmula, ese coupage, por decirlo en términos del segmento, que sea único, que sea diferente y que sea atractivo. Y probablemente no va a ser el método de elaboración. Exacto. Sí, de hecho, algo curioso, por ejemplo, ahora que hablas de Castillo del Diablo, ahí en Concha y Toro, cuando estuvimos por allá hace algunos años, la parte más divertida fue el recorrido por los viñedos, que mira, aquí están las uvas y pruébalas y tal. Luego te bajan ahí a donde está el supuesto Castillo del Diablo y apagan las luces y te habla, hay una voz toda, yo soy el diablo y tal, y te cuentan la leyenda. Y luego ya en la parte final pasamos a la cata y la cata fue como si la estuviera haciendo un robot, porque la chica que estaba allí, yo creo que llevaba evidentemente pues todas las visitas del mundo, porque es una bodega súper visitada, y tomaba la copa y repetía así como guión, ¿eh? Ah, pues esto huele a ta, 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 y vamos con este vino, y o sea, me impresionó que dijimos, esto es como Disneylandia, porque la parte de recorrido estuvo muy buena, a diferencia, como bien dices, de algunas bodegas que es como, sí, visita industrial. Y regresando un poco al tema de Napa, es cierto, o sea, allá, a diferencia de aquí, o sea, no te enseñan los recorridos, o sea, llegas directamente a probar y terminas comprando, por lo que te cuentan de mí, se hizo así, 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 y no tengo el recuerdo de estar allí en viendo procesos, ¿no? Yo creo que una parte también aquí importante de Europa es el legado histórico, como tú decías, sexta generación, quinta generación, y sobre todo también, pues, los, hablando del tema de la infraestructura, pues tienen de qué castillos, tienen calados, tienen de donde se podrían agarrar tranquilamente para de ahí desmenuzar una historia espectacular, ¿no? Guau, ¿tú te imaginas que en Napa tuvieran un castillo del siglo XIII? O que fueran una bodega centenaria, o que fueran la séptima generación de viticultores. Bueno, el que tenga algo así triunfa y la rompe, ¿no? Claro que sí. Yo creo que tenemos todos los elementos. Ahora hace falta saber combinarlos de una manera que luego resulte atractiva. Porque pensemos una cosa. La gente que viene a vernos a nuestras bodegas probablemente no son Master of Wine. Probablemente no son grandes conocedores del mundo del vino, ¿no? Se dice siempre, y es cierto, la palabra enoturismo, hay tres letras que son eno, que son las que hacen referencia al vino, y turismo, que es la parte larga, proporcionalmente un 80% y pico, es turismo. Pensemos que cuando alguien viene, una pareja viene a visitarte un domingo a las 12 de la mañana a tu bodega, están de fin de semana romántico, pasándose dos días por ahí sin los niños, que los tienen aparcados con los abuelos, y están anoche cenaron en un sitio estupendo, se han ido a dormir a un hotel maravilloso y llegan a tu casa, disculpad, con ganas de pasarlo bien, de divertirse, de pasar un buen rato. Están de vacaciones, no están en el cole. Están de vacaciones, las vacaciones son divertidas. Cuando tú vas de vacaciones, cuando tú vas de fin de semana por ahí, quieres divertirte, quieres pasártelo bien, quieres hacer algo que contar el lunes cuando vuelvas a la oficina. Las bodegas tendrán que partir con esa idea. Esta persona que me viene a visitar, ¿el lunes lo va a contar en su trabajo o en su día? ¿O de plano se va a olvidar porque quedó aburrido del tour industrial que le dimos? Claro, es fundamental. La prueba del café del lunes a mí me parece como definitiva, ¿no? Hemos cumplido las expectativas que esa persona ha puesto en nosotros. Pensemos que el ocio en estos momentos es una parte
de nuestras vidas a las que les damos un valor fundamental. Quizá a lo mejor, yo no sé en México, pero estoy convencida de que para la generación de mis padres el ocio no era tan importante como lo es para nosotros hoy en día, ¿no? Uh-huh. Había otros valores, otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, ahora una pareja joven que recién está viviendo juntas no necesita tener una casa perfectamente amueblada. Ahora vas a la casa de alguien y no te enseña su casa como algo de lo que sentirse orgullosísimo, yo creo, ¿eh? Sino que probablemente te van a contar su última escapada, el viaje que hicieron, las vacaciones próximas que están planeando. El ocio para nosotros en este momento es muy importante y yo creo que así lo tenemos que enfocar también desde el enoturismo, que estamos de alguna manera posibilitando algo que para la gente que viene a vernos es importante, porque luego el lunes cuando lleguen a la oficina lo contarán. ¿Qué es lo que van a decir de ti? Plantéatelo. Claro. Entrando un poco más al tema del marketing, en el nicho en el que estás, ¿de qué manera es la diferencia en comentadas que trabajan con bodegas premium, ¿no? Y aquí voy a hacer una nota que me viene a la mente, que una empresa un día estaba pidiendo un puesto, estaba buscando a una persona para un puesto en tema de marketing, y dentro de lo que pedían, decía la descripción, persona que sepa sobre SEO, sobre SEM, Facebook Ads, Insta Ads, WordPress, Funnel, ya sabes todo, y nada más el comentario de una persona abajo de que, oye, tú no necesitas una persona, necesitas una agencia de marketing, ¿no? Porque yo he visto, yo me muevo también un poco por el mundo del marketing y he visto vacantes así que piden todo y, oye, tú no necesitas a una persona, necesitas una agencia. Entonces, bajo ese esquema, una empresa premium tiene su departamento de marketing y ahora mejor ya están tercerizando ese servicio como muchos otros servicios, como recursos humanos, por ejemplo. Y las bodegas medianas, sin embargo, no se pueden a lo mejor permitir una consultoría. ¿Cómo es ahí un poco el baremo de las empresas para decir, yo puedo, sí, permitirme, siendo una bodega mediana grande, llamar a Adele y su equipo? O sea, ¿cómo está ese...? Yo creo que depende mucho del planteamiento de cada bodega. Nosotros trabajamos con bodegas de muchos cortes distintos. Te sorprendería ver grandes grupos, ya no te voy a decir bodegas, ¿no?, sino grandes grupos de varias bodegas que cuentan con departamentos de marketing verdaderamente reducidos, o sea, una persona. Claro, cuando hay una persona atendiendo las necesidades de cuatro bodegas, pues esa persona necesariamente tiene que contar con un equipo externo y ella o él coordinar todas las acciones que desarrollen, ¿no? Nosotros trabajamos a varios niveles en ese sentido. Por ejemplo, tenemos externalizado todo el departamento de enoturismo con canal de venta digital. Eso puede ser un caso como decir, mira, yo es que no me quiero complicar con esto. Sé que para que mi canal de venta directa funcione, o sea, para que mi tienda de vino online venda vino, yo tengo que enlazarlo con el enoturismo, porque si tengo que pagar por tráfico, voy a morir porque voy a destrozar mis márgenes. Entonces sé que lo tengo que enlazar con el enoturismo, pero no me quiero meter en ese jardín. Bueno, pues nosotros externalizamos todo el proyecto, desde la selección de la persona, bueno, externalizamos el proceso, uh-huh. ¿Vale? Hasta otras empresas que nos dicen, mira, nosotros queremos llevarlo internamente, y entonces lo que trabajamos con ellos es preparamos todo un proyecto, lo acordamos con ellos, los ponemos en marcha, luego hacemos un seguimiento para que no sea ahí, sí, llave en mano, pero luego te dejo con las llaves y con el edificio como esté, sino que siempre hacemos un seguimiento. De hecho, todos nuestros proyectos incluyen siempre acompañamiento, incluyen siempre formación en las herramientas digitales que implantamos y también incluye algo que yo creo que es esencial para el éxito de un proyecto, que es la capacitación en ventas. Por ejemplo,
Sí, si en nuestra empresa te ayudamos a formar tu club de vinos, luego te vamos a enseñar a cómo tienes que venderle esa suscripción o ese club de vinos a la gente que viene a visitarte, porque si no, no lo vas a saber vender. La mayoría de los casos somos excelentes anfitriones en los equipos de enoturismo, pero no solemos ser tan buenos en el aspecto ventas, porque el tema de las ventas como que nos da vergüenza, no nos gusta, nos parece intrusivo y es algo que se suele dejar un poco a un lado. Como te decía, tenemos los dos extremos, desde la externalización completa de todo el proceso hasta, mira, nos haces el proyecto, nos ayudas a ponerlo en marcha y nosotros luego lo seguimos, ¿vale? Pues tenemos todo el abanico completo, ¿no? Desde un espectro hasta el otro. También quitar de la mente a muchas personas que piensan que el marketing digital solo es hacer Facebook Ads, ¿verdad? Es otra que... Bueno, además, mira, ahora que te estaba escuchando eso, el perfil de Shiva, porque esa persona tiene que tener 50 brazos, ¿no? Yo supe hacer ads. Voy a decirlo muy poco modesta, muy poco modestamente. Yo fui muy buena haciendo Facebook ads y haciendo Google AdWords, pero más Facebook e Insta. La verdad que era, me gustaban más o se me daban mejor o bueno, lograba unos buenos ratios de conversión y se me daban bien. Por circunstancias, estuve 3, 4 meses que no lo dejé apartado, volví y me di cuenta que ya no sabía. No sabía, me pilló un cambio, me pilló un Actualización. algoritmo, me atropelló el algoritmo y todo lo que yo sabía había dejado de funcionar porque aquello se había dado la vuelta de la noche a la mañana. Y es algo que ocurre regularmente en todas las contrataciones, ¿no? Nosotros tenemos una persona en el equipo que se dedica única y exclusivamente a esto. Son los conocidos como traffickers, aunque la mayoría de los traffickers odian que les llamen así. Pero bueno, vamos a decir, la persona que se encarga en el equipo de llevar tráfico a las webs y a las tiendas, ¿no? Y no hace otra cosa. Es una persona que hace eso única y exclusivamente. Captación de tráfico. Todos los días. No es que hoy haga esto y mañana te ayuda a montar un WordPress o te va a programar una central de reservas para un hotel. No, esa persona única y exclusivamente se dedica a eso. ¿Por qué? Porque es súper específico, hay que saber muchísimo, hay que estar muy, muy al día. O sea, es una profesión en sí misma. Que porque hicieses un curso, aunque sea la mejor formación del mundo, no te voy a decir que me he hecho un curso en Udemy, sino que es que soy el crack del asunto. Pues si eres el crack del asunto, no salgas de ahí y no abras un WordPress para nada. Opinión particular, ¿eh? Perfecto, perfecto. Sí, y conociendo, por ejemplo, toda esta parte del tráfico, evidentemente, yo creo que deben de tener muy claro a las personas a las que se dirigen y tienen también como la tendencia en el consumo que hay en el mercado, ¿no? Actual. Y entrando un poco a esa vertiente, me gustaría que nos contaras un poco sobre las nuevas tendencias del vino, como por ejemplo, lo comentabas, el vino en lata, ¿no? Anteriormente comentaste que el vino pues es historia, esto, el otro. ¿Esto rompe ese esquema? Tú desde el punto de vista del marketing, que deben de estar al día con el tema de tendencias, ¿cómo ven esta tendencia? ¿Aceptación por la gente, no? Igual yo creo que fue un poquito parecido cuando salió el tema de las botellas de vino con taparrosca, ¿no? O el screw cap. Por ahí. Puede ser. A ver, yo creo que este tema, bueno, lo hemos hablado con varios clientes que están explorando posibilidades y recuerdo que en un capítulo de podcast con Juan Park de Wine Intelligence salió el tema, ¿no? A ver, el vino en lata no es para todo el mundo, pero tampoco es un anatema. No es un pecado mortal que nos vayamos a condenar en los infiernos del dios Baco por haber consumido en alguna ocasión vino en lata.
no es para todo el mundo. Hay ciertas bodegas en las que sencillamente, o ciertas marcas, porque dentro de una bodega también hay marcas, no aplica a todo el mundo. Pero es cierto que es un modelo de consumo que va a más y que para ciertos segmentos y para ciertas marcas es una opción muy práctica. Las nuevas, tanto que decimos, tenemos que atraer a la gente joven al mundo del vino, pero claro, los quieres atraer con tus propias normas, de tus propias formas y que ellos se adapten a ti. Pues ya siento decirlo, esto no funciona así. Si tú quieres venderle algo a alguien, te vas a tener que adaptar tú a ellos, no ellos a ti. Les estamos pidiendo algo que no va a ocurrir. Si tú te quieres dirigir a ese público joven, ese público que tiene otros momentos de consumo, a otros, o aunque no sea ese público joven, a otro momento de consumo, ¿no? Si tú te quieres dirigir a ese, no necesariamente acompañando la gastronomía, sino un momento de la misma manera que te tomas un refresco, una Coca-Cola o una caña, ¿por qué no te vas a poder tomar un vino en tu casa? ¿Qué pasa? Que a no ser de que tengas un Coravin y te gastes el dinero, tanto en el dispositivo como en las cápsulas de gas, vas a preferir un envase de un formato más pequeño. Un formato más pequeño como, por ejemplo, una lata, que es perfecto para tomarte un vino antes de cenar o en el aperitivo, y no tienes por qué compartir ni imponer al resto de personas con las que estás compartiendo ese tiempo. En España suena como ala, los locos de la lata, pero hay modelos en Estados Unidos, y ya sé que son gringos, que no aplica, que van a su rollo, lo sé, pero yo creo que de los primeros que lo puso en marcha fue Coppola, que algo sabe del negocio, y con esos vinos que le dedicó a su hija, a la que también es directora de cine, a Sofía Coppola, y han tenido mucho éxito. O el famosísimo Empathic Wine Club, ¿no? Del súper famoso Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk probablemente te suene, este personaje ultra intenso de Wine Library, que creó un club de vino básicamente nativo digital, que vende tres vinos, no, ahora cuatro: blanco, tinto, rosado y bubbles, y con espumoso, ¿vale? Y te lo vende en botella y te lo vende en lata. That's it. Así de sencillo. Bueno, pues a los 4 meses de comenzar ese club de vino, ya se lo había vendido a Pernod Ricard. No, perdón, a Constellation, he dicho Pernod Ricard, no. A Constellation. No ha trascendido la cifra por la que se vendió en Empathy Wines, pero vaya, económico no fue. Ya, claro. Eso fue lo que se dice una ronda cara. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, tú a unas pequeñas y medianas bodegas, ¿qué les podrías recomendar? Porque muchas personas, o por ejemplo, tengo algún conocido que tiene una empresa mediana y dice, voy a meterme al mundo digital y voy a abrir mi e-commerce o mi tienda de vinos. Me hago un WordPress, le pongo el WooCommerce, lo que sea, Shopify, y ya, tengo mi escaparate y se quedó. Y le dices, oye, pero no nada más es tener tu web con tus vinos, o sea, hace falta... Y es un poco también lo que decíamos de que no, el marketing digital no nada más es Facebook Ads, ¿no? O sea, hay que venderlo, que también ahí hago mención a una frase que comentabas en los primeros capítulos, que por ahí decían que lo difícil no es hacer vino, sino lo difícil es venderlo. Y esta no, es el gran Paul Wagner, señor al que yo idolatro, porque aparte de ser brillante... y tener una carrera profesional impresionante, es tremendamente divertido, y yo creo que eso es un plus. Paul Wagner siempre dice, hacer el vino no es el trabajo es venderlo, ¿no? Exacto. Y yo estoy de acuerdo con él. Pues mira, a tu amigo que ha abierto esa tienda online y piensa que va a venderla, que va a vender vino a patadas así, yo comenzaría por darle una cifra, y es el KPI o el indicador más importante de una tienda online, que es el ratio de conversión. El ratio de conversión es una cifra que se expresa siempre en tantos por cientos y refleja
cuántas de las personas que entran en tu web acaban comprando, ¿vale? Una tienda con un buen ratio de conversión ronda el 1, el 2%. Eso significa que necesitas que 100 personas entren en tu tienda para hacer una o dos compras en el mejor de los casos, ¿vale? Optimistas. Si eso lo multiplicas por tu ticket medio, te vas a dar cuenta de que con el poco tráfico que tienes en tu web no vas a vender lo que probablemente esperas vender, ¿vale? Eso es así como un primer pinchaglobos, o sea, como bajada a la realidad. Eso es la realidad del mundo del e-commerce, ¿no? Y luego le invitaría a hacer esa reflexión. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué deberían comprarme a mí? A partir de ahí, tienes que crear toda una estrategia, no solamente de captación de tráfico, sino de creación de canal de venta directa. Porque probablemente ese tráfico que tú quieres captar, si empiezas a hacer Facebook Ads, como decíamos antes, o Google AdWords, te vas a destrozar los márgenes. Esos márgenes que tienes vas a destrozarlos, porque si empiezas a pagar un mínimo de 20 euros por compra, que es una cosa bien estándar, ¿eh? No estamos hablando de cifras nada locas. Bueno, hay muchos casos, pero bueno, vamos a decir 20 euros. Réstale 20 euros que se lo queda el señor Zuckerberg de tu compra. Claro. Puedes tener la sensación bastante desagradable de estar pagándole más dinero a uno de los tíos que tiene más pasta del planeta. Y todavía hace falta el envío y tal, o sea. Ah, bueno, yo te digo solamente lo de Mark. Sí. Luego ya viene lo de Mark. Señor don MRV, don Seur, muchas cosas. DHL, ajá. El quien sea. Entonces, piensa, ¿qué fórmulas de captación de tráfico cualificado tienes para tu web? Desde mi punto de vista, una de las fórmulas más eficaces y que hemos demostrado que es más eficaz es trabajar una buena base de datos de contactos que previamente ya te han visitado en tu bodega. Porque pensemos que es gente que ya ha venido a verte, que ya te conoce, que ha tomado tus vinos, que has estado una hora y media contándole tu vida, obra y milagros, y que a lo mejor incluso en la bodega ya te compró vino. ¿Qué vas a hacer para mantener el contacto con esas personas? ¿Cómo vas a captar sus datos? ¿Cómo vas a trabajar esa base de datos? ¿Cómo la vas a segmentar? ¿Qué le vas a ofrecer a cada uno de esos segmentos? ¿Cómo vas a personalizar tu oferta para cada uno de ellos? Porque es cierto, como decíamos antes, que ese primer ejercicio de evaluación de quién soy yo y por qué deberías comprarme a mí, luego ha de adaptarse a cada uno de tus segmentos de consumidores. No es lo mismo alguien que vino a tu bodega y que no te compró jamás. No es lo mismo una persona que te compró 1.000 euros en vino hace un año y no ha vuelto a entrar en tu tienda jamás. No es lo mismo alguien que regularmente te compra siempre el mismo tipo de vino. Tú tienes que personalizar tu mensaje y que segmentar muy bien a esos distintos públicos de vino. Yo creo que esa es la siguiente evaluación que tiene pendiente el mundo del vino, de hacer un trabajo importante de segmentación y de personalización de la oferta. Claro, porque ahora dando este pequeño consejo, pero una mini masterclass que fue esto, ya estamos hablando de que necesitamos de que el tráfico, ¿no? Entonces necesitamos a una persona que es el trafficker, luego pues a uno que desarrolle la plataforma de e-commerce, hay alguien, a un developer, lo que sea. Después estamos al copy para que explote el email marketing. Desde luego tener un diseñador para todo esto. Entonces eso es también lo que a las bodegas no pueden pagar, de que 5 posiciones. Entonces supongo que ahí es a donde entra tu fuerte, ¿no? Que una persona le está trabajando de que a 6 clientes, por decir algo, ¿no? Entonces, esa es la manera en que las bodegas podrían ver y decir, vale la pena entrar con una consultoría de marketing digital como es Adela, ¿no? Me imagino. ¿Qué pasa? Nosotros respiramos, para lo bueno y para lo malo, nosotros respiramos vino absolutamente, bueno, pues es que básicamente nos dedicamos a eso, al mundo del vino. Entonces, para nosotros es
como muy sencillo, no es sencillo, es muy evidente lo que se debe hacer, ¿no? Y es cierto que, como te decía, tenemos bodegas a las que aconsejamos, a las que construimos la herramienta y luego guiamos en el uso de esa herramienta y ellos mismos son capaces de desarrollarlo, ¿no? Pero hay otras bodegas que directamente deciden, no, házmelo tú porque esto me viene grande, es demasiado las cosas que tengo que tendría que manejar yo, ¿no? La cuestión es, en primer lugar, tener claros los objetivos, tener clara la estrategia y luego ya buscaremos la forma de implementarla de forma externa o de forma interna, pero yo creo que tienes que tener claro que la creación de un canal de venta directo es como cuando, yo siempre lo comparo a cuando una bodega de repente decide exportar, ¿no? Sabes que vas a tener que traducir todos tus materiales y a lo mejor no los traduces tú, sino que contratas a una agencia de traducción. Sabes que vas a tener que sacar permisos, una web, ¿no? Que vas a tener que enviar muestras, que vas a tener que mandar, de la misma manera que vas a tener que mandar muestras y no se te ocurre coger las muestras, irte así con ellas bajo el brazo en el avión, pues a lo mejor tampoco tienes que escribir tus correos electrónicos. O sí, cada cual tiene que encontrar la fórmula que mejor le funciona, pero vas a tener que hacer viajes, buscar un distribuidor, vas a tener que hacer catas, que las catas sean virtuales, que sean presenciales, eso ya verás cuál es tu fórmula. Pero es cierto que se requiere lo que se llama una inversión mínima viable. Lo que tú decías, diseñar una tienda online y dejarla a vivir en los cielos procelosos del e-commerce, es difícil que funcione. Vas a tener que tener una estrategia detrás para apoyar ese canal de venta directa, ¿no? Perfecto. Adela, una pregunta. ¿Nos podrías contar algún caso de éxito que a ti te guste mucho, que te llene de alguna... En estos años que tienes de experiencia haciendo esto, un caso que digas, va, este... No me puedes hablar de decir solo uno de mis chiquillos. Bueno, los que no, tú quieras. No. Compártenos un poco, alguna historia de éxito que... Historias de éxito. La verdad es que no solemos hablar mucho de nuestros clientes y de sus trabajos. En ese sentido somos bastante discretos. Puedes no decir nombres, ¿eh? Puedes mantenerlo incógnito. Pues mira, en ese caso te acepto la invitación. Yo creo que una de las bodegas que para nosotros ha sido una fuente de satisfacción muy grande es una bodega que recibía ya muchísimo tráfico de enoturismo y les hemos ayudado a digitalizarse completamente. Nueva tienda online, central de reserva para todas las experiencias que desarrollan. Vamos a desarrollar, también tienen un club de vino, procesos de fidelización, siguen en contacto con sus visitantes. La verdad es que ha sido un gusto trabajar con ellos. O clubes de vino que hemos hecho para bodegas así como muy reconocidas, que les están ayudando también a captar tráfico para sus tiendas online. Es otra forma de captar tráfico para una tienda online a través de tu club de vino. Si tú tienes un club de vino organizado por niveles, en función de los niveles que representan la cantidad de vino que te están comprando, el socio tiene distintos beneficios. La verdad, en México estamos también desarrollando unos proyectos muy bonitos. Y a mí hay algo que me gusta mucho también de nuestro trabajo y es toda la parte de formación, porque hay muchísimo conocimiento, muchísima oportunidad y muchísimas herramientas que quizá no se desconocen directamente, ¿no? Y cuando das una formación, pues, que fíjate, ¿no? Que existen todas estas posibilidades que yo no pensaba que teníamos. Y por último, que parece que estoy aquí hablando, que me han dado un premio, el podcast. Para mí ha sido también un proyecto muy bonito porque
me da la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo contigo en este momento, y es hablar con gente interesante, gente que sabe muchísimo de lo suyo, y poder compartir charla y conversación con desde mi punto de vista los grandes del sector. Es un placer intelectual muy grande. Muchas gracias por lo que me toca. Por supuesto. Oye, Adela, gracias por compartirnos esa parte de tu carrera. Y bueno, ya estamos entrando a la parte final y me gustaría preguntarte, ¿has hablado en tu podcast, has entrevistado a personas que yo creo son referentes en el mercado y que son unos monstruos, como son las plataformas como Voz de Boca, por ejemplo, y Univín Numera, que son, o sea, los e-commerce de los más grandes del mundo, de Europa, yo creo, de España seguramente, o dentro de los top? ¿Con qué te quedas de estas empresas? ¿Con qué aprendizaje de lo que hicieron ellos en el tema de e-commerce? ¿Cómo lo... ¿Qué se siente poder estar en ese ámbito también, ¿no? Que es el tuyo. La verdad es que el podcast, la primera temporada que acabamos de cerrar ahora mismo, ha sido, como te decía, una fuente de satisfacciones, precisamente por eso, poder hablar con Drinks & Co., un tipo espectacular, Voz de Boca, Decántalo, ha sido una sorpresa también, y no solo con ellos, con Paul Wagner. Yo, para empezar el podcast con Paul Wagner fue decir, bueno, pues ya, yo ya me siento contenta y satisfecha, ¿no? Y fíjate que ha habido, o con Enrique de Abadía Retuerta, con Enrique Valero, bueno, la verdad que ha habido grandes entrevistados. Y la siguiente, que comenzamos en septiembre, ya tenemos algún capítulo grabado, y yo creo que mantenemos o subimos más todavía el nivel, porque la verdad es que hay unos invitados espectaculares, de los que yo decía cuando comencé el podcast, yo quiero que venga, pero bueno, la verdad que ha sido un gustazo, ¿no? Merichel Falgueras, me estoy acordando también, que, o Richie Arambarri de Vintae. Bueno, la cosa es que yo creo que tienen un nexo común, ¿no? Y es... grandísimos profesionales, enfocadísimos en lo suyo y con una fe muy grande en lo que hacen, ¿no? Con unos valores muy, muy claros y con una aplicación de esos valores en estrategia muy consistentes. Yo creo que la constancia es también, la constancia y la perseverancia es algo que también los une a todos, ¿no? Ahora es muy fácil decir, ay, Voz de Boca, son los más grandes, ya, pero eran un par de amigos franceses viviendo en Barcelona que al principio los llamaban los chicos de Voz de Boca. Ahora las grandes marcas de vino de este país se venden en Voz de Boca, y de Francia y muchos otros lugares, pero en Voz de Boca tú tienes los vinos desde los de Álvaro Palacios hasta Vega Sicilia puedes comprar en Voz de Boca, menos bromas, ¿vale? Y los ha comprado Pernod Ricard, menos bromas. Sí. Y tienen unos planes para saltar por los aires la fórmula de comercialización Horeca en España, menos bromas. Pero comenzaron hace mucho tiempo. Y la constancia, la perseverancia, el perseguir eso en lo que creían, el perseguir en sus valores, yo creo que es como una lección muy grande, ¿no? Del camino que hay que seguir si quieres continuar en esto, ¿no? Te voy a confesar que después de escuchar esa entrevista con ellos tres, del tema de e-commerce, me inscribí al box de Boca. Me debe estar por llegar, sí. Porque está, la verdad, muy chulo. Sí, está muy chulo. Sí. Y ahí algo, lo que dices es el tema que la experiencia que ofrecen, este box te viene con las tarjetas. Está espectacular. Y además es un precio muy accesible, son $19.90 por 20 euros con gastos incluidos, pues todos los meses te mandan vinos que tú
no conocerías de otra manera. Es la magia de la suscripción. Es un modelo de club de vino que ha explotado en el mundo en todos los segmentos. En Estados Unidos tiene mucho tiempo, allí ahora se hacen otro tipo de clubes de vinos flexibles, bueno, es distinto, ¿no? Pero el modelo suscripción, compra por suscripción, ha explotado en el mundo y yo le pronostico que en el mundo del vino también va a ser algo a tener muy, muy en cuenta. Sí, y aunado un poco a esto, que dices que recibes vinos que en la vida a lo mejor, bueno, difícilmente los verías a la mano, o es una buena opción para probar cosas diferentes, ¿no? Y atreverte también a conocer. Aquí un poco entra el aspecto, yo estoy aquí en San Sebastián y yo he ido a las grandes superficies o a las tiendas del barrio y todo el vino que se ve es, por ejemplo, el 60% Rioja, por ahí un 20% Ribera y algunas cositas más, ¿no? Pero realmente no hay tanta variedad y así es como surgen muchos portales de e-commerce. Supongo que las personas quieren tener acceso a diferentes vinos, inclusive de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, eso también sería una invitación a que las personas se animen a comprar online porque tienen opciones de llegar a otros vinos que no pueden encontrar. Y para cerrar es, ¿qué les dirías a las personas, en este caso, que todavía no se digitalizan o que no confían o tienen miedo en comprar online? Queda gente que tiene miedo, queda gente que tiene miedo. Vea, por supuesto, supuesto que queda miedo. Queda gente con miedo a comprar online, por supuesto que queda. Give it a go, o sea, haz la prueba, no se va a morir ningún gatito ni te van a robar la tarjeta. Hay tarjetas, mira, yo lo que a esa gente le diría es, hay tarjetas de crédito de un solo uso, como las tarjetas prepago de antes, pues hay tarjetas online, vete a tu banco y diles, quiero una tarjeta, que me deis una tarjeta para comprar eso. De un único uso, sí. A ver, yo las tengo, pero digitales, claro, si alguien tiene miedo a lo digital, no va a tener una tarjeta digital de un solo uso, ¿no? Pero vete a tu banco y dice, quiero una tarjeta para comprar online, lo más seguro del mundo, y que si me la roban no va a pasar nada. Y haz la prueba. Haz la prueba y disfruta de poder elegir todos los vinos, y no necesariamente hablo de los bodebocas del mundo, ¿no? O de los wine.com del mundo, sino prueba a comprar tu vino favorito y otro vino que no conocías de esa bodega o de ese vinoteca o de ese sommelier o de ese marketplace o de esa tienda online, pruébalo. Que llegue a casa en 2 días, que el envío sea seguro, que la compra sea segura y que lo tengas en la puerta de tu casa en 24-48 horas. Y luego vuelves al supermercado en el que no tienes apenas variedad y te lo tienes que llevar tú mismo a casa. A mí me parece que una cosa no quita la otra, se puede seguir comprando en supermercado, se puede ir yendo a tu vinoteca de confianza para hablar con ese señor que sabe lo que te gusta y que te sabe aconsejar, pero también existe un canal digital y está ahí para probarlo. Yo diría eso, give it a go, dale una oportunidad, dale una prueba. Si no te gusta, pues vuelves a tu vinoteca de siempre, o vuelves a la Coca-Cola, o vuelves a la cerveza. Hay opciones para todo, ¿no? Y es así. Sí, hay que probar. Claro que sí, hay que probar, pero hay que intentarlo antes de decir que algo no te gusta. Esto es como las madres, cuando de pequeña decías, no quiero brócoli, pero tú lo has probado, tú sabes si te gusta, pues esto es lo mismo. Tú pruébalo y si no te gusta, no te gusta, pero si te gusta, ahí tienes un mundo de posibilidades en los que hay miles, decenas de miles, casi que millones de vinos por descubrir y por disfrutar. Oye, Adela, para finalizar nada más, ¿cómo viviste tú esa transición del año pasado a donde a lo mejor no se veían tantos lead magnets de muchas bodegas? Tú ya venías en este mundo del marketing digital, lo acabas de comentar, 5 o 6 años atrás, antes de esto, bueno, enfocado a bodegas, ¿no? Porque
llevas toda tu vida dedicado a ello. No, la vida en esto. Voy a poner más años todavía, no me lo recuerdes. Sí, exacto. Pero ahora ya, bueno, como ando en el tema también de bodegas y tal, me llegan los anuncios dirigidos, evidentemente, de descarga tu brochure o descarga tu guía de maridaje, descarga, y de muchas bodegas que ya empezaron a hacer esto. ¿Tú cómo viviste ese choque de que al principio estabas ahí con algunos tal vez, pero ahora ya fue como que un boom, que también a mí me pasó un poco? ¿Qué te hace gracia o dices, bien, ya hay batalla aquí? ¿Cómo viste ese cambio radical? Pues diciendo, maravilla, maravilla, qué bien, qué gusto, ¿no? Por fin hemos, es lo que te decía antes, nos hemos tenido que digitalizar por las malas y a la brava y con más rapidez de la que probablemente nos hubiera gustado. Pero el hecho es que ha sucedido y ahora hay que ponerse las pilas, que tenemos mucho que hacer, ¿no? Y competencia. ¿Cómo se hace? Pues trabajando mucho, ya está. Como dicen los señores del campo, hay que regar cuando pasa el agua, ¿no? Antes cuando se regaba con las acequias, y eso es lo que estamos haciendo, regar. Perfecto. ¿Has estado en México o...? Sí, pero no de turismo, de no turismo. Ah. Afortunadamente ahora trabajamos... Viva Zoom, y trabajamos mucho de forma digital con bodegas. Lo tengo pendiente. De hecho, el año pasado estuve invitada a Vinum Guanajuato y la idea era haber ido allí, y hasta el último momento estuvimos sopesando la posibilidad de ir a participar en el conversatorio de forma presencial, pero bueno, en medio de la pandemia fue básicamente imposible y se realizó de forma digital, y lo tengo muy, muy pendiente. Qué bueno, pues cuando vayas me dices y por ahí te paso contactos, sí, para que te reciban por allá con todo gusto. Adela, ¿dónde te encuentran tus contactos? Cuéntanos fácil. Todo. Los bueno, pondré. AdelaPereira.com, como decíamos antes, ahí podéis encontrar información sobre nosotros, sobre lo que hacemos. Tenemos también colgados los capítulos del podcast. Si preferís oír el podcast en otras plataformas, está en los clásicos, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, bueno, en los clásicos. Me podéis encontrar también en LinkedIn, Adela Pereira, y también en Insta, Adela Pereira. O sea, un poco repetitivo, pero es bueno para el SEO, Adela Pereira. Pondré todos los enlaces ahí en la página del blog. Pondré todos tus contactos. También comentar que tú puedes trabajar con bodegas de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Supongo. Trabajamos también con Chile, México y España, así que sí. Perfecto, multinacional. Y ya la última pregunta para cerrar, Adela. ¿Con quién te gustaría beber una botella de vino? ¿Con qué personaje vivo o muerto? Esa es la pregunta que siempre, hacemos a todos nuestros, nuestros invitados. Y yo recuerdo que cuando la preparábamos, cuando yo me lo pregunté, ¿con quién me gustaría tomar esa botella de vino? Y lo tuve súper claro desde el primer momento, con mi hermana. Con mi hermana Nines, que ya no está con nosotros, y me encantaría tener esa oportunidad de tomar una botella de vino con ella. Sería maravilloso. Qué bueno. Sí. Perfecto. Yo no voy a desvelar lo que han comentado tus invitados, porque ha habido respuestas interesantísimas. Hubo por ahí una que dije, ¡buah, qué buena respuesta! Sí, yo con muchos de ellos digo, por Dios, invítame también. Yo quiero, hacedme un huequecito en esa mesa. Sí, no, sí. Vamos a decir quiénes son. Vayan ahí al podcast de Adela, que está súper interesante. Muchísimas gracias, Adela. Gracias por tu respuesta, gracias por tu apertura, tu confianza. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Eduardo. Cuídate mucho. Un beso. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/blog encontrarás toda la información, incluyendo los datos de Adela para que puedas visitar su web y también escuchar su podcast. Si te gustó el capítulo, voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres contactar a Adela, te dejo sus datos en la web junto con sus redes sociales para que le saludes y compartas tus experiencias.
Te espero en Instagram, Twitter y YouTube, donde me encuentras como Breaking Wine. Un saludo y hasta el siguiente capítulo.